vez con otro videito tutorial y en esta ocasión les quiero enseñar algo nuevo que estoy haciendo y se trata de Bible Journal o Bible Art Journaling o Artful Journey. Bueno, tiene que ver con hacer un diario bíblico. Donde también vas a crear arte según te inspire la palabra de Dios. Y pues he estado mirando hace tiempito a través de Pinterest y en YouTube varios canales que hacen esta técnica o este arte. Y pues he visto que hay unas Biblias que se usan especiales para esto, que son bastante grandes y tienen márgenes anchos que te permite crear tu arte, y también tiene las páginas un poco más gruesas y pues puedes pintar ya sea con acuarelas, lápices de colores, distress inks, bueno, con infinidad de materiales que puedes utilizar para decorar las páginas de estas Biblias. Pero he estado buscando, pero no he conseguido todavía en español. Espero que pronto las puedan sacar, si es que no las han sacado todavía, pero por lo menos todavía no he visto ninguna en español. Y pues veo que esto tiene como que mucho auge. Porque he visto que hay diferentes personas que han sacado sus líneas de productos, especialmente pues de sellos que tienen ya sean imágenes o versículos bíblicos, frases bíblicas o frases de inspiración que se pueden utilizar para hacer el arte en estas Biblias. Entonces yo pues quería, o sea, me animé a hacer este arte, pero como no consigo la Biblia, en esos videos que estuve mirando, en un día que no estaba mirando eso, vi otra cosa, me encontré con el canal de Maymay Made It Craft y vi que ella tiene una vez a la semana, ella hace una página, pero en lugar de la Biblia lo hace en una libreta parecida a esta. Pues ella escoge un versículo bíblico o varios versículos bíblicos y los coloca en un lado lo que va escrito de ese versículo, y en la parte de abajo hace como una interpretación de lo que le dice ese versículo a ella. Y en el otro lado, pues ella hace un arte, ya sea utilizando papeles, sellos, pinturas, todo lo que puedas utilizar, siempre y cuando sea un arte plana, sin usar dimensiones o foam tape o cosas tridimensionales así como estas. Y pues al ver esos videos, pues me animé muchísimo a realizarlo. Y pues en las navidades pasadas recibí esta libreta, que es de Disney. Como ves, aquí tiene a Mickey Mouse, la cara de Mickey Mouse. Y pues la tenía por ahí sin usar, y se me ocurrió usarla para esto. Y pues soy nueva en esto, estoy empezando, apenas llevo 2 páginas. Y pues entré a un grupo que ellos tienen en Facebook, que es también de Maymay, y el grupo se llama Hide His Word in My Heart, y es un grupo que hacen este tipo de arte en libretas. Y pues cada semana tienen un versículo que estudian, y los que quieran pues ponen sus fotos del arte que hicieron. Y también pues hacen peticiones de oración y todo. Y me encanta porque cuando te dan la bienvenida, todo el mundo te saluda. Nunca había recibido tantos saludos cuando entraba a un grupo. Y me fascina. Es en inglés,
pero yo hago mi arte en español. Y cada vez que, bueno, las dos veces que he participado, pues hay que ponerle hashtag WeInspire. Entonces, pues aquí nada, les voy a enseñar lo que he hecho hasta ahora. Aquí, pues no sé si todavía voy a decorar la parte de afuera porque ellos le decoran y todo. Y pues la primera página no tiene nada todavía. Le tengo que hacer como una portada o algo así. Entonces estas páginas tienen estos adornos así y vienen unas páginas verdes y otras en color violeta. Pero por aquí está mi primera página. Y pues yo no soy muy buena dibujando ni escribiendo. Como puedes ver, tengo hasta tachones y todo. Pero se me ocurrió utilizar la máquina Cricut para hacer el arte, ya que es bien fácil porque puedes hacer tu propio diseño. Y pues comencé con estos versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, que fue el primer video que vi de Maymay y pues me sirvió mucho de inspiración. Y pues aunque había leído esta palabra anteriormente, pues en ese momento pues estaba pasando por una situación que no fue directamente conmigo, pero sentí que a través de esta palabra Dios me habló. Y pues como dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pues esta palabra, ¿verdad?, me indicó que no importando las situaciones que estemos pasando, siempre tenemos que estar gozosos y en continua oración. Y dar gracias en todo, lo que nos pase, sea bueno o no sea tan agradable, debemos dar gracias a Dios. Y pues se me ocurrió hacerlo de esta manera, ya que pues he visto muchas ideas de cómo realizan este arte. Y pues en algunos de ellos pues hacen este tipo de escritos con diferentes tipos de letras y en diferentes colores. Y ya que ahora se está usando mucho esto de colorear en los libros de colorear y todo eso, pues lo quise hacer así, bien colorido. Y pues escogí diferentes tipos de letras en el sistema del programa de la máquina Cricut. Y pues usé la función de dibujar y preparé esta hoja donde coloqué estas diferentes tipos de letras con el versículo. Y estrené mis bolígrafos de la máquina Cricut que había comprado. Y puedes ver cómo quedan bien chéveres. Este de acá es diferente porque utilicé este Sharpie Pen en color rosa o fucsia. Y también utilicé el negro, pero ya para hacer las flores. Entonces, tuve un poco de problemitas con este color porque no sé qué pasaba. Lo dejé solo trabajando y cuando regreso encontré el bolígrafo en el piso y la máquina moviéndose sola. Y yo, ¿qué pasó aquí? Oh, wow. Tuve que apagarlo y volver a hacerlo. Tuve que cortar otro papel y volver a hacerlo. Y cuando lo estaba haciendo otra vez, noté que dejó de escribir. Es que el bolígrafo como que se levanta hasta que se sale. Pero entonces rápido le di pausa y lo volví a introducir más. Y tuve que dejar el dedo pegado así todo el tiempo para que no se saliera porque continuaba saliéndose. Y puedes ver por ahí unas partes donde fue, aquí creo que en la S, que tuve que hacerle después yo a mano, continuarle la letra y creo que en esta también se salió. Pero nada, aquí quedó. Estas letras quedan en blanco en el centro, después yo las coloreé con lápices de colores. Y entonces en esta parte de las flores, pues utilicé
este papel de la Cricut Corian Printable Sticker Paper. Es un papel, como dice, de stickers. Y pues creé una hoja que vas a ver más o menos aquí, me quedaron unos pedacitos. Y todas salieron así en negro, o sea, blanco y negro. Y luego pues las coloreé con lápices de colores. Los que yo utilizo son estos de Crayola, que puedes ver aquí. Y este, luego me puse a experimentar y también usé Distress Inks. Tengo Wild Honey, Crushed Olive para las hojas, Peak of Feather, Seasless Preserve y Peak Raspberry. Yo hice como si fuera acuarela. Utilizaba esta tinta, la coloco un poco sobre la mesa de cristal que tengo aquí, y esa tinta que queda en la mesa pues la rocío con un poco de agua y con un pincelito pequeño como este pues fui pintando algunas de las piezas. Como ves aquí en las hojas usé el color verde, y en algunas flores como esta que usé el color Wild Honey, y en esta usé el Peak of Feather, aquí también usé el Wild Honey y acá el Peak of Feather, acá puedes ver el Seasless Preserve, este fue, creo que fue Sponge Sugar, y luego le di otros toques con los lápices de colores. Y también utilicé lápices o bolígrafos de gel. Como estos que están aquí, que son, tienen como brillo. Utilicé en algunas partes, como en estos pequeños centros que ves aquí, en el corazoncito. Y entonces, como detalle final, pues le puse estos sequins que son en este color blanco, y tengo otras que tengo aquí guardadas que utilicé de este color, este violeta, fucsia y azul. Y pues aquí lo puedes ver cómo quedó. Para hacer las flores yo las dibujé usando la función de la máquina Cricut de escribir, como te enseñé aquí en esta hoja, y luego las recorté a mano porque no sabía cómo hacerlas para que la máquina dibujara y luego me las cortara. Sí sé cómo hacerlas para imprimir y que luego la máquina las corte, pero así que las dibuje y luego las corte, pues todavía no sé. Me imagino que tiene que haber una manera de hacerlo, pero pues voy a averiguar cómo. Así que las tuve que recortar a mano con la tijera y le dejé un bordecito blanco para que parezca como si fuera un die cut. Y entonces acá pues escribí lo que pues me dijo, lo que yo sentí, ¿verdad? Que sentí a través de esa palabra. Y pues escribí aquí, esta palabra nos enseña que no importa las situaciones que estemos pasando, debemos estar gozosos y en constante oración. Y no solo eso, sino que debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Aún debemos dar gracias por esas situaciones difíciles. Es su voluntad que pasemos por ellas, pero podemos confiar que Él tiene un propósito donde su nombre será glorificado. Y pues también le añadí otras florecitas por aquí, mariposas, que me sobraron. Y pues la verdad me encanta este arte. Y pues es una manera divertida de poder leer la Biblia, ya que pues
Soy como muchos, no me gusta leer. Y pues les soy sincera, no me gusta leer la Biblia. Pero sé que tengo que leerla, tengo que estudiarla. Entonces, pues me parece una manera divertida e interesante de hacerla, de hacerlo. Y pues tengo otra página, voy a ver si me da tiempo de enseñarles. Como les dije, en este grupo cada semana traen una palabra diferente. Y pues es una manera de hacerlo. Pero tú puedes realizarlo con cualquier texto bíblico que tú prefieras. Pero yo pues he preferido seguir este grupo y hacerlo junto con ellos. Entonces aquí tengo la segunda página que he hecho, que es la de esta semana. Es basada en el versículo 5, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mi interpretación es que siempre tenemos que brillar demostrando a los demás que la luz de Cristo está en nosotros. Con nuestro buen testimonio y buenas acciones podemos brillar, compartir esa luz con todos, que todos vean que hay algo diferente en ti y quieran también brillar como tú. Y pues se me ocurrió hacer este diseño. Es como si fuera un destello o un sol. Entonces escogí este papel negro y este papel dorado. Yo recorté un papel un poco más pequeño que este negro en el color dorado y por la parte de atrás le marqué un círculo con este stencil. Utilicé este círculo, lo marqué en el centro del papel, en el papel dorado por la parte de atrás, y luego le tracé unas líneas, formando unas líneas alrededor del círculo. Luego fui cortando estas líneas y sacando alguna de ellas. Entonces, utilicé un círculo que ahora no lo veo por aquí. ¿Dónde está? Ok. Utilicé este círculo, lo coloqué sobre el papel negro. Entonces fui pegando todas estas tiras del papel dorado. Como puedes ver aquí, algunas de ellas sobresalían. Así que luego después le corté todo eso que sobraba. Y en el centro pues le añadí estos sequins que son de estos en color dorado. Y utilicé un bolígrafo blanco de gel para escribir en el centro luz del mundo. Y le hice por aquí unos destellitos y también unos rayitos en color blanco. Se ven espectaculares en este color negro. Y pues yo no soy muy artística así dibujando ni escribiendo. No escribo bonito, mi letra encuentro que no es bonita. Y pues no tengo mucha creatividad haciendo letras así tan bellas y preciosas como estas, haciéndolas a mano, me refiero. Y pues nada, me puse ahí a inventar y más o menos salió esto. No se ve mal. Y pues nada, esto es lo que he hecho hasta ahora. Me encanta este arte. Y pues es algo que uno puede hacer una vez a la semana, no tiene que ser todo el tiempo, porque la verdad que toma mucho tiempo. Desde estudiar la palabra, tener un momento de oración y pues crear este arte, toma tiempo en lo que pues, tú piensas que vas a hacer, qué te inspira, pues de acuerdo a la palabra que estás leyendo o que estás estudiando, pues debes crear el arte. Y pues puedes escoger una palabra clave o no sé, algo que te inspire a crear este arte. En este caso, pues es brillar o alumbrar lo que escogimos de este versículo. Y pues puedes ver cómo quedó. Y la verdad me encanta muchísimo. Y ya están exhibidos en el grupo de Facebook.
Y pues nada, seguiré haciendo más páginas poquito a poco y aprendiendo más de la palabra de Dios y leyendo un poquito cada vez más. Y pues nada, eso es todo. Espero que les sirva de inspiración este arte y que también sean como yo y se animen a iniciarse en este hermoso arte y puedan estudiar más sobre la palabra de Dios. Y pues como siempre te dejo el link en la parte de arriba, en esta esquinita de arriba vas a ver un circulito, le das clic ahí, te va a abrir un cuadrito, le das clic en ese cuadrito y vas a poder entrar a mi blog donde te voy a dar más detalles, ejemplos y fotos sobre este hermoso arte y más detalles sobre él para que te puedas animar a realizarlo y a practicar este arte. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.